Tras varios años en el océano, las 5 especies de salmones que habitan los ríos de Alaska vuelven al hogar. Millones de ejemplares se acercan a la costa y eligen el mismo cauce en el que nacieron para llevar a cabo su última misión: perpetuar la especie. Las focas observan a las orcas alejarse mientras los salmones inician su internada en el río. Los primeros en cruzar son los más afortunados, porque tras cerciorarse de la falta de peligro, las focas se internan en el agua. Se ha abierto la veda del salmón. El paso es muy estrecho, así que las focas lo tienen fácil. Basta con que se pongan cerca de la entrada y esperen a que el almuerzo venga a su encuentro. Para los salmones, acaba de empezar su calvario particular. Es tanta la densidad de peces que sus predadores apenas tienen que esforzarse. Sin embargo, es precisamente esta densidad la que les permite sobrevivir, ya que por cada uno capturado, cientos logran pasar al interior del río. Por fin, tras el terror, llega el primer descanso. Protegidos por la estrechez del paso, los salmones permanecen en la entrada del río mientras se adaptan al nuevo medio. En pocos días, van a pasar de vivir en agua salada a vivir en agua dulce. Y para soportar ese cambio, que mataría a cualquier otro pez, su cuerpo tiene que sufrir unos profundos cambios fisiológicos. Sus cuerpos nutritivos también eran esperados en tierra, y miles de aves se concentran en las desembocaduras de los ríos a su llegada. Los salmones han alcanzado por fin su tierra de origen, pero su odisea no ha hecho más que empezar. Ahora deberán enfrentarse a gaviotas, águilas, nutrias y, sobre todo, al gran predador de Alaska, el mayor de los carnívoros terrestres del mundo, el oso grizzly. A lo largo de los ríos se apostarán cientos de osos que ansían a los nutritivos salmones. Durante semanas se han alimentado de hierbas y bayas esperando su llegada. Para ellos, ha llegado por fin la época de la abundancia y van a aprovecharla al máximo. Los primeros días son los más intensos. Los territorios de pesca no están todavía establecidos y todos quieren para ellos los mejores puestos. El hambre y la fuerza dictarán quién elige el primero. En pocos días, los ríos se llenan de salmones y de osos hambrientos en busca de alimento. Los grandes machos se han situado en posiciones privilegiadas, pero los jóvenes no tienen tanta suerte. Y un grupo de ellos decide probar fortuna en un arroyo cercano. Parece el lugar perfecto y además no tienen competencia. Pero hay un problema. No se ven salmones en el agua. Parece que han elegido el río equivocado.
En efecto, no hay salmones. Cada ejemplar retorna al mismo río en el que nació, y la proximidad de dos arroyos no significa que en ambos haya salmones. Hasta que no lleguen los jóvenes, tendrán que alimentarse de crustáceos, larvas u otros pequeños animales que se esconden entre las piedras del fondo. Mientras los jóvenes continúan buscando su alimento, al río anterior llegan tres nuevos comensales. Una madre acompañada de sus dos cachorros. Los osetnos no parecen muy interesados en la pesca. Ellos no han sufrido carestía. Llevan todo el invierno mamando de la madre y sus estómagos no conocen todavía el hambre. Ella, sin embargo, lleva muchos meses alimentando a sus crías y tiene que reponer sus fuerzas de cara al invierno por llegar. La agresividad de los osos disminuye ante tanto alimento disponible. Pero un macho adulto siempre resulta peligroso, sobre todo cuando hay crías por medio. La madre lo ha olido y se pone alerta. El extraño se dirige directamente hacia ellos, por lo que la hembra decide alejarse y ante un movimiento rápido del macho, huye con su prole. Tendrán que buscar un río más tranquilo. El flujo de salmones se ve influido por las mareas. Cuando bajan, la corriente del río se hace más fuerte en su desembocadura, lo que, unido a su menor calado, hace de estas horas las menos idóneas para entrar en el río. El flujo decrece y los predadores aprovechan para dormitar o jugar en la playa, que la marea ha dejado al descubierto. Seis horas más tarde, el proceso se invertirá y el mar recuperará sus dominios. Con las condiciones a su favor, los infatigables viajeros retoman el camino hacia el hogar. Ha pasado mucho tiempo desde que descendieran por estas mismas aguas camino del océano. Hoy regresan por fin a su lugar de origen para cerrar una vez más el ciclo de la vida. Gracias a sus receptores químicos, el equivalente al olfato de los humanos, detectaron en el mar las aguas de sus propios ríos como quien diferencia un perfume de otro. Y guiados por ellos, miles de ejemplares que se hallaban dispersos por el Océano Pacífico han vuelto a reunirse en el mismo lugar del que partieron años atrás, el río que los vio nacer. Ya han sufrido la gran transformación. Ahora pueden vivir en agua dulce y están preparados para enfrentarse a su siguiente prueba, el ascenso del río. Las mandíbulas de los machos se han alargado y han desarrollado terribles dientes afilados con los que lucharán por las hembras. En algunas especies han adquirido también una joroba característica. Pero el cambio más importante se ha producido en las gónadas, sus glándulas sexuales. Se han desarrollado tanto que oprimen las paredes del estómago y les impiden comer. Tendrán que vencer a los rápidos, saltar cascadas y escapar de sus predadores sin probar un solo bocado.
En el río apenas tendrán descanso. Incluso en los tramos más suaves, la corriente arrastra a aquellos que no luchan, por lo que deben realizar un esfuerzo constante. Sin posibilidad de alimentarse, cada minuto perdido agota un poco más sus reservas y la subida se convierte así en una carrera contra el tiempo. A lo largo del río, los salmones establecerán sus territorios de desove. Algunos lo harán cerca de la desembocadura, pero otros tendrán que remontar cientos de kilómetros de aguas rápidas antes de cumplir su destino. Y en todo el recorrido encontrarán predadores dispuestos a impedírselo.